Y hay que pensar, sin duda, que cada vez que un gobierno, del color que sea, sube un impuesto, eso sale del lomo del español medio. Y cuanto más pagamos, más pobres somos. Es decir, menos dinero queda en nuestra bolsa, para gastarnos en lo que nos dé la gana, que para eso supuestamente vivimos en una democracia social de derecho. Pero es que además, cada vez que el Estado, me da igual que sean cotizaciones sociales, que tasas aeroportuarias, que la renta del trabajo, cada vez que sube un impuesto, incrementa el número de desempleados en España. Dice, hombre, pero eso es un poco demagógico, en absoluto. Porque cuando no hay capacidad de ahorrar, desaparece la capacidad de inversión. Y cuando desaparece la capacidad de inversión, no hay nadie que abra una pastelería, una confitería o un negocio de reparto de lo que sea. Y entonces, automáticamente, esas 2, 3, 4, 8 personas que pueden tener trabajo ahí, automáticamente no lo tendrán. De tal manera que más impuestos, en este caso es un impuesto al trabajo, implica, como se ha dicho ya por parte de don Daniel y don Juan, al final implica menos dinero en el bolso del españolito medio, pero también es más desempleo, más pobreza, más miseria. Y a la postre te conviertes en la Checoslovaquia de hace 50 años. Que yo insisto, no es que no sean más listos, porque para lo que les interesa, bien listos que son. No, no, es que son listos porque tienen un plan que además no somos capaces de desatornillar a día de hoy para convertirnos en un país pobre, sin clase media, que dependa del Estado para cada paso que dé.